agradeció por este reconocimiento. La verdad que cuando Hindenburg me mandó el mensaje, digo, ¿estás segura que eso es para mí? No te equivocas. Entonces me dice no. Y meditando en esta nominación, pensé en una experiencia que tuve hace poco en una actividad de servicio. Había un voluntario de esta estatura que yo le digo, ¿viniste solito? Sí, soy Lisandro y soy voluntario. Entonces le digo, ¿en serio? Sí, dice, soy de Silvia ahora. Y pensé, esa es la sociedad que queremos construir. Esos son los hijos que queremos tener. Esos son los valores que necesitamos defender en nuestro corazón, en nuestros hogares, en nuestra familia. La verdad, tenemos mucho por hacer y la verdad, tengo un compromiso muy grande para poder llevar los valores y poder construir una empatía que pueda construir y pueda liberar aquellas costumbres que fueron desvaloradas o perdidas o olvidadas, ¿no? Esas que trajeron nuestros abuelos en los barcos y nos llenaron el corazón y la vida de esperanza, buscando una paz y construir un mundo mejor. En nuestros niños aún hay esperanza. No podemos, con esta empatía, lograr una nueva sociedad para los hijos que vendrán. Así que es maravilloso poder compartir este momento con Andrea y con otros representantes de la Iglesia. Si bien yo hoy no represento a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es parte de mi esencia. Y es lo que nos ha llevado a sostener esta plataforma libre y gratuita para Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, ¿no? Creemos que este pueblo puede llevar adelante y podemos construir una nueva nación y un nuevo mundo, ¿no? A través de la paz y los valores de la familia.